No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por
actividad se le lastima que bueno, licencia del Estado y no presencial y presencia de todos ustedes. De igual forma, nuestra presencia aquí no es simplemente pasajera, sino que hay un compromiso que debemos tener. Al ser invitados a celebrar una de las grandes alegrías que debe conocer el nuevo en la humanidad, es un máximo. En este momento, nos constituimos en la audiencia pública y damos lectura a algunos artículos del Código Civil Colombiano que nos habla sobre el matrimonio. Artículo 113, de la Iglesia. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse en el mundo. El artículo 140 nos habla sobre las razones de vida. El matrimonio es permisible efectos en los casos siguientes. Cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la del mismo hotel, aquí están los que son y son los que están. Cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12, aquí son los inventos de enamorados, las de los tienen 18 años y por eso no necesitan tener esto a sus padres. Cuando va a celebrar, lo llevan tal consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos, cuando viene con consentimiento propio. Cuando se ha contraído con fuerza unida, ustedes tienen miedo por otras circunstancias, por lo tanto no es válido. Cuando no ha habido libertad de consentimiento de la mujer por haber sido esta probada violentamente. Si mi querida Yasmin fue robada violentamente por Cheque, fue por amor, por lo tanto, no es válido. Bueno, los siguientes artículos nos hablan sobre las obligaciones y derechos entre los cónyuges. Les voy a leer los tres principales. Artículo 176. Fidelidad y ayuda mutua. Los cónyuges están obligados a guardarse feas, a correrse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Ayudarse mutuamente quiere decir dentro y fuera del hogar. ¿Listo? Sobre todo, mi querido Chamber, los días sábados, domingos y días festivos por el resto de tu vida. Pero en realidad, comenzarás con un delicioso. Es como un pequeño revés, almuerzo, 11, 6, la vida con un relax antes de dormir. ¿Vale? Cocina, chorreta, leche, bien organizada. ¿Listo? Y yo sabía mucho los caballeros que están sentados, porque esto es un recorrido para todos los hombres, pero solamente para el hombre. Después de que hagas todas estas delicadeces en tu hogar, que es cocina, me vas a dejar aquí su barrido y ¿vale? Lava platos y nunca lavados. Porque por lo general los hombres que logran colaborar en la casa, se les olvida que lava platos hace parte de la cocina. ¿Listo? Los más avanzados tienen que hacer hermoso también. Los más súper avanzados hacen una hermosa montañita y lo vuelan por ese sitio. Y una de las dos versiones de la país. La misión que vas a hacer es ayudar al medio ambiente, sacar todos los desperdicios de lavaplatos y botarlos a la basura. ¿Listo? El aceite tampoco se usa por ese tipo. El aceite ahora se coloca en una botellita, lo colocamos ahí, se encierra y se lleva a los centros comerciales. Queda. ¿Pero me regalas una hojita para notar? Tienes que tener una media frase como la de las mujeres. Bueno, eso sí, alguno quiere olvidar. Esta es la mujer. ¿Listo? Si quiere refrescar la garganta, bien. Eso que hasta ahora empieza. Bueno, después de lavaplatos, mi querido, me vas a dejar el mesón limpio, estufa brillante, ollas relucientes y, por último, el limpio limpio para el día siguiente. Eso es sección emocional, sección para el divertido. Claro, tú abres la puerta, limpias piso, paredes, techo, lavamanos, espejo, oro, papelera, limpias de escupadero, pero vas a ir en el mar y en la ducha. Cuando esta bella princesa entra a la ducha, debe de reflejarse de cabeza a pies en el azulejo. Si no, la bella princesa sale y ve inclusive entra o el viento pasa hasta que esta bella mujer se refleje en el azulejo. Cuando eso será, prueba su vida. Todas las mujeres lo hacemos, por consiguiente los hombres también. Antiguamente el matrimonio era que la esposa se quedara en su hogar, en su casa, cuidando a los chicos. Hoy en día él y el esposo a traer sustento del hogar. Hoy en día los dos trabajan, los dos estudian, los dos van a tener que a los dos crían, los dos todos. ¿Listo? Eso no te quema nadie. Entonces, si en casa no enseñaron, ustedes enseñan solitos, que eso es lo más divertido, pero todos comienzan a aprender desde cero, si es que ninguno tiene conocimiento del mundo. ¿Listo? Artículo 178, cohabitación. Ah, bueno, también ayuda mucho a eso cuando tienes esas bendiciones del hogar. Ya tenemos una bendición del hogar y es grandísimo. Ya pasaste la etapa, ¿cómo se llama? Cuando. Cuando ya pasaste la etapa los teteros y los trasnochos, ¿cierto? Listo. Ahora nos toca la más cruel, la etapa del internet. Listo, tú haces parte también de este matrimonio. Entonces me imagino que tú tienes, tu mamá te deja a entrar para acceso a internet. Tú entras al Facebook, al celular, al computador, ¿no? Ahora.
Entonces dijo, mi cuál es que todo lo que hay en internet no es verdadero todo, tampoco todo es mentira. Pero si tú entras en alguna página que no te traiga como cosas muy buenas, para eso está Jamie y tu mami, para que te indiquen, ¿listo? Ellos te supervisen a ti, porque tienes que tener mucho cuidado. Porque hay mucha gente adulta muy mala, marego y macabra, que se hace pasar por chicos de tu edad y te saca cualquier información. Y ustedes están en la edad donde cuentan todo, todo muy frío, ¿listo? Entonces, ojo con esas páginas donde tú tienes, ¿listo? En el colegio también, en el colegio ahora hay bullying y peleas entre compañeritos, entre compañeritas y también con profesores. Tal vez se les va la mano con los chicos. Si tú tienes alguna objeción, alguna pregunta, también le preguntas a Jenny y a tu mami para que vayan al colegio y vayan y averigüen qué es lo que está pasando. ¿Listo? Nunca te quedes callado porque es que eso es lo peor que uno puede hacer, quedarse callado. ¿Listo? Entonces cualquier cosita que te moleste, para eso están ellos dos, para que te ayuden. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, artículo 178. Ah, no, no, no. Y los próximos signos que de pronto vengan los futuros. Entonces, mi querido, eso incluye pañales, peteros y trastos. Así como que usted le mandas a una final de Colombia versus España, Barcelona, Italia, Argentina, que se vivo y el directo cuando lo transmiten al otro lado del país. Hay que madrugar. Si te levantas con amor de patria, también te vas a levantar con amor de patria a ver qué tienes que hacer en mis ojos. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, artículo 178. Cohabitación. Salvo causa justificada, los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la casa de ellos. Eso quiere decir que si ustedes tienen casa propia o apartamento, los felicito. Si no, a luchar por esa casa o ese apartamento. Eso, pero poner ahí la mano, no seas tranquilo. Y así vamos a comenzar con el primer día, ¿no? ¿No? ¡Cogilazo! El pared, techo, piso, ventana es. Puerta es esto, hecho para el piso. Un hogar en el que ustedes tres hagan con la mano de ellos, que es el que va a ser el mejor hogar, perfecto. ¿Listo? Artículo 180, sociedad conyugal. Por el hecho matrimonio se contrae sociedad de iglesias y los cónyuges, según la regla del 22 de Europa, el código civil colombiano. Eso quiere decir que todo lo tuyo es de esta princesa. Esta princesa es usted. Toda la tecnología que hay en el hogar, incluyendo llaves de automóvil, motos, llaves de casa, todo lo demás es esta princesa. ¿Dónde les escogen? Yo no me quiero que escondan. Es acordar todo de calidad de hogar. ¿Listo? Bueno, el siguiente artículo es uno de los más bellos que tiene el Código Civil Colombiano. Yo se los coloco presente el día de hoy para que nunca jamás lo coloquen en práctica por ninguna razón o por ninguna circunstancia de su vida. ¿Por qué es feito? Es el artículo 154. ¿Por qué es feito? Porque nos habla del divorcio, la separación de cuerpos, sus causas y efectos. Y lo mismo. Son causales de divorcio. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, algo que demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Mi querida, ya sin ningunas conscientes, ni las facilite, ni mucho menos las perdones. Y mi querido, ni lo pienses. Chicas, Águila, Natalia París, Amparo Mizar, o cualquier otra bella mujer que se atraviese por tu vida, no lo vayas a mirar de mucho, ¿vale? Porque a partir de hoy solamente tienes vida, corazón y alma para esta princesa, solo y especialmente para ella. ¿Sí? El gran justificado cumplimiento por parte de uno de los cónyuges te lo tendrías que darle su poder como tales y como pares, como amigos, novios, compañeros, y por estarte como esposo, y las hermanas, como están uno al lado del otro, por el de la mano, así creo que también es. Nunca se haga ni adelante ni atrás de la otra persona porque no vean a resolver los hechos al mismo tiempo. Y en una vez se va a conocer lo perfectamente puede cambiar la versión y no. Como padres, quiero que sean los tiempos principales de los niños. Los sustraes, el plato trae y los tratamientos de obras. Y querido Jamie, con lo único que me puedes tocar a esta vida, la más sería con el pétalo de mi gato. Yes. Mi querida dama, me lo puedes tocar con los niños. Es perfecto. Eso quiere decir con un beso, con un abrazo, una mirada de amor. Ya viene el si el príncipe hermoso llega a su lugar en condiciones que no tiene, llega a veces sobre la que desarrolla la mano sobre la colina, se le descarga a su temporada. Pero este príncipe siempre va a llegar a su hogar, como todo un padre, esposo responsable llega a su hogar, por tal motivo esta bella princesa y este bello príncipe se lleva a recibir con muchos besos y con mucho amor. Ya es que viene. Si apliques a mitad de uno de los cónyuges, ¿cuál me la mitad de cónyuge? ¿Al príncipe? Terminantemente prohibido brindar más de dos veces. Un brindis es uno solo. Caso tal de que te llegues a acceder de brindis esta vida, la mano que tienes a tu lado para la vez de para más allá. Ante la sociedad, te pegará un pequeño corazón muy estimulado. Si aquí sospechas sobre la sala de integridad, aún te lo mismo.
constancia clínica con el falso conformidad con el código penal. En este estado constituido
hija. Príncipe hermoso, me envió esa hermosa y esta princesa no le preguntó y ni le voy a preguntar absolutamente nada si le ha quedado claro todo lo que le dije. Es sencillo, príncipe hermoso. Esta princesa que tienes a tu lado para el resto de tu vida y para más allá es perfecta. Porque todas las mujeres somos perfectas. Hay una que es un proceso que ya me sugiere. En este estado de la riqueza, pregunto si hay una pregunta y muy remota. ¿Tienen alguna objeción para la celebración de este matrimonio? No, cada vez para el mes. En vista de que son solo mi cultura, ¿no? Si el matrimonio es muy bien, chévere. Terminada la lectura, yo también pregunto a los contrayentes si mediante el contrato de matrimonio civil se unen libres espontáneamente para vivir juntos, para procrear y auxiliarse mutuamente, ya que necesitan el momento para celebrarlo, a todo lo cual ambos tuvieron. Afirmativamente, hemos quedado en tercero. Cuarto, los contrayentes declaran que a partir de la fecha se toman un papel como esposos, ya que se consideran unidos de legítimo matrimonio y por lo tanto aceptan los derechos y obligaciones que tal contrato puede llevar a cabo con la normatividad vigente. El resto de la escritura es por protocolo, consejo de los abogados, tratado. En este estado, los esquemas los vamos a colocar. Serán convenientes en el matrimonio y lo han
titulado Marido Fino. Y me dio ella. Ese primer rescate de esposo que va a estar hasta Bella Princesa, quiero que sea lindo, tierno, hermoso, romántico y que dure al menos por un minuto para que todo el mundo se cuenta que estás en el parque 6:30 de la tarde y nadie los está viendo. Y puedes besar a la niña. Cada vela y cada luz de esa vela es la luz de James y la luz de Jasmine. Y esta es la que es de Bremer, esta. Ahí dejan con sus padres, hermanos, para estar con su familia. A los ojos. ¿Listo? Dejad que haga una vela el día de vuestra boda. Es un símbolo que alumbra y acompaña. Después de pasar otra luz a luz, debe recordar los propósitos a los que les digo. La vela del día de vuestra boda os susurra al oído. ¿Listo? Mi llama estaba presente cuando pusiste las manos y regalaste vuestro corazón. Soy alumna de una simple vela. Soy un testigo mío en la casa de vuestra boda y continuaré viviendo en vuestro hogar. En los días en que vivir solo, no necesitaréis encenderme. Pero cuando sintáis una gran alegría, cuando el mundo esté en camino, cualquier otra bella estrella viene de los objetos tranquilas y enriquecidas. Encenderme cuando anochezca, cuando se pongan nosotros una torreta, cuando surja la primera fecha. Encenderme cuando haya quedado sin el paso y no sepáis cómo. Cuando sea necesaria una explicación y me encuentre las palabras. Cuando quedáis abrazados y los brazos estén para casados, encenderme. Mi luz será para vosotros el signo claro. Abre su convicción, marido, que todos entendemos. Soy la vela o el día de nuestra vida. Dejadme de invitaciones. Hasta que los dos giros mejilla con mejilla por ahí está apagado. Entonces os diré agradecida. Hasta la próxima. Ahora sí, familia que permanece unida jamás será vencida. Quiero que esté unido desde que amanece hasta que anochece en la luz, en la oscuridad, en la risa. Y si hay llanto, quiero que sea el solo resalto como Juan David crece cada milésima todos los días y como ustedes no se fortalecen con esposos, amigos, cómplices, quiero que sean bendiciones. Sabemos que Dios está acá uniendo a 6 manifestando lluvia cósmica y bendiciones para ustedes tres. Espero que les vaya muy bien en el matrimonio y os ora que los adultos les den consejos, que esos son los consejos más sabios que hay. ¿Listo? Entonces, muchas bendiciones, espero que les haya gustado la celebración. ¿Listo? Ahora sí, un fuerte aplauso para los dos. Por favor.
continuar sobre el plan. Donde me digas voy, donde quieras estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero. Daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos. Doy gracias al cielo. Buenas noches. Buenas noches. Eso.
más energía, me gusta la energía, me gusta que estén conectados toda la noche, porque cuando uno viene a ese tipo de reuniones, todo ese tipo de eventos, uno, el ambiente, saludar a la familia que de pronto tantos años que pasan y uno los ve, la tía por ahí, ay, yo no conocí a usted, sí, chiquitico, ya mire cómo está de grandote, con señora, con novia y todas esas cosas. Bueno, en primera instancia me presento, mi nombre es Juan David, yo seré su maestro de ceremonia y también los estaré acompañando con todo el tema de la rumba, así que la vamos a pasar bien chévere en la noche. Nosotros recibimos a los esposos al salón de recepciones con un fuerte y caluroso aplauso. ¿Cómo es el aplauso? A ver. Eso, muy bien, esto es una práctica ahí para que salga bien el video y la fotografía. Así que con esta canción les damos la bienvenida a esta hermosa pareja. Tú date el sol todos los días, prometo vestirme toda la vida, prometo que estarás siempre en mi sueño, y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas, tú quiéreme despacio y quiéreme más. Y espero que me quieras si algún día, te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar. Te prometo. Vamos a pedirles el favor a todos ustedes. Vamos a tomar nuestra copa de champaña, por favor. Los niños también tienen, pero gaseosa, ellos le dimos gaseosa, papás, listo, tranquilos. Uy, Dios mío, no, gaseosita para los niños, si ellos quieren también participar y brindar. Bueno, primero que todo, en esta noche queremos felicitar a esta hermosa pareja que ha tomado una decisión grande. Hay muchas personas que se les complica tomar este paso, pero es un paso muy importante. Es un paso que las personas deberían dar cuando se tienen este gran amor como ellos. Nosotros desde el día que lo conocimos, o conocimos esta hermosa pareja y esta hermosa familia, quisimos que su día fuera totalmente especial, que fuera algo inolvidable para ellos, para la familia, para los amigos y para todas las personas que los acompañan en esta gran noche y en este gran día. A todos ustedes los presentes, todos están aquí por una razón, son los más allegados, son las personas que están siempre con ellos, y asimismo les pedimos de favor siempre acompañarlos en este camino. Las personas que están casadas, darles un consejo, y el momento que ustedes lo necesiten, creo que todos van a estar ahí disponibles, ¿verdad?, para brindarles un consejo. El consejo de nosotros, siempre dialogar. Dialoguemos en el hogar, ese es el primer paso. De ahí allá se pierde el respeto y nunca queremos eso. Así que vamos a levantar nuestras copas y a una sola voz decimos salud. Que suenen los cristales. Salud. Thank you.
distancia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Oh, 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 oh. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban, decían que me ignoraban, y de repente sostienen. Favorite song when you said you loved a man.
nacido en la tierra de gigantes, otra nota, pero de lo que me ha hecho loco, yo lo voy a la marca de la selva. Llega la música, gota, 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 que por el pelín cura dura. Thank you.
Dijo cómo bailar.
Venga, yo mire, vaya, mire, vaya a ver, por favor.
¡Ay, Peñola Argolla! Tranquilo que esa recuperada la herencia, la herencia. Venga para acá la herencia. Soltera o casada. Tan joven y ya triste. Imagínense. Bueno, señoritas, para que lo vean pioritas, sí, todas así. Eso. Sí. Y aquí. Todas. Así tú has decidido la que yo el último número del email del celular. De la primera sin cara. ¿Listo? ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4 grupos. De 1 a 10. ¿Sí? De 1 a 10. Pónganse de acuerdo, escojan un número de 1 a 10. Que no sea el 0 porque se lo ganan. ¿Ya? ¿Ya? Listo, bien. Número 8. Número 5. Número. Pues nadie se lo ganó porque todos van a participar a ganar cada un círculo, por favor, en la mesa. ¿Qué dijeron? ¿Qué se trae? Yo voy a traer algo que le gusta, pero no vayan a tirar, ¿listo? Bueno. Bueno, una promesa. No, pero levanten la mano y digan, prometo no tirar de esa cosa. ¡Prometo no tirar de esa cosa! Eso, muy bien, me gusta esa actitud de ustedes. Suéltala un poquito, eso, suéltala un poquito, eso, tú, suéltala un poquito. Ahí tienes harta cintilla, la puedes coger de la puntita. ¡Cuál es! ¡Les gusta la puntita! ¡Cuál es la puntita! Eso, ahí de la puntita, bien, ya. ¡Ya! No la enrolles que no le dan tanta fuerza. Solo cójate la de la puntita ahí, denle espacio a los que están allá, es que escuchan. Ya, quien digas ahí, no, porque... Me lo van a hacer soltar. No jalen. Solo vamos a jalar a la cuenta de 3. ¿Listo? ¿Preparadas? A la 1. No jalen tan duro que igual ella suelta. ¿Listo? A las 2. Y a las 3. Jale. Las dos que quedaron ahí. Ahí está la ganadora de Rana. No sean envidiosas, aplaudan. Todas resentidas ahí. Aplaudo. Listo. Bueno, no lo digas porque esto es para mayores de edad. Eso, acá, usted está muy pequeñito para que te enseñen esas cosas. Las mujeres son terribles. Uno que le toca caer en sus redes, pero... Porque le toca, ¿cierto? Caballeros, todos los menos machos, se van a subir el pantalón aquí, el derecho, bien arriba. Arriba que se sostenga solo. ¡Uy! ¿Que la tiene peluda quién? Todo el mundo, sí, pero todo el mundo, ¿cómo no? Ah, sí. Don Lampiño le decimos entonces. Toca decirle la piña Winnie Pooh. Súbase la que usted le sube más. Súbase la. Eso, arriba. Que le tranque la sangre. Sale como el hombre. Listo. Niños, por favor, háganse aquí este dedito. Eso. Bien. El centímetro del milímetro. Pero nosotros los colombianos medimos con qué? Con cuartas. Aquí se mide con cuartas. Y cuenta es la cuarta del novio. Usted se ha medido con cuartas. Eso. Vamos a medirle y vamos descalificando. Lo mide a ver cuánto mide. No le mide ni una cuarta. Tampoco. Menos.
Ese sí va. Muchas gracias. Ahí pasa, ahí pasa. Ahí pasa. ¡Ánimo, ánimo! Uy, eso, ¿cuánto viene? ¿Una cuarta y cuántos dedos? ¿Una cuarta y cuántos dedos? Déjame. Bueno, déjame. ¿Una cuarta y cuántos dedos? A ver. Bueno, ya. Mire, gracias. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. 7. 8. Te quedé. A ver, aplauso para él. Público. El que lo haga mejor, igual o lo supere, ¿sí? En cuanto a los mismos pasos, se gana la liga y un premio que le tenemos acá en la barra. ¿Listo? Así que pila porque está compitiendo por la liga y por un premio sorpresa que tenemos ahí en la barra. Igualito el novio. Suéltalo, DJ. A ver, Jamie. Porque no bailas. El número 4.
ayudar a bajar un poquito más la liga a la novia, venga para acá. Póngale cuidado, hermano. Sí. Paquita, ve la liga. Eso ahí, no. Pero porque el novio tiene que estar ahí. Acérquese aquí, acérquese tranquilo, ahí está la novia. Listo, tranquila. ¿Cómo estás? Manitas atrás, por favor. Arrodíllese. Yo lo digo al caso, usted no, tranquilo. Eso, como si fuera a pedir perdón. Arrodíllese bien al piso. Ponga los pies, eso, así. Manos. Ahí. Se va a dejar guiar acá, el novio está acá también supervisando la vaina. Él le va a ayudar a jalar la liga ahorita, listo. A ver, manito atrás. Acérquese, por favor. Coja ahí, espere, que el novio le va a ayudar. Abra la boquita, el novio le va a ayudar. Eso. Eso, bájela. ¡Hola,